Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un mega saludo a todos. Espero que la estén pasando bien de pinga. A todas las personas que están en este momento pasando por una etapa negativa, ¿sí? Por allí vi noticias de algunos países. Pues mis mejores deseos. Recuerden que siempre hay una oportunidad de que las cosas cambien. Bueno, no siempre todo es tan malo, ¿sí? Bueno, gente, en el video de hoy les voy a mostrar a Nodens con las nuevas escopetas de Titanes, las Squad. Debajo en la descripción están los ganadores del concurso de Havoc. No he podido instalar Adobe Premiere, que es lo que yo uso para editar los videos. Por eso es que no he subido cómo selecciono a los ganadores. Pero que no se les olvide que yo puse eso de moda entre los canales. Bueno, gente, vamos a ver una cosita. Estaba jugando y me encontré con esto que ustedes ven en pantalla. No sé si les está pasando. Me sale demasiado, pero es que es demasiado. Batallas contra Full Clan o squads mixtos, etcétera, y mis aliados son Liga Maestro y Liga Expert. No tenemos oportunidad de ganar porque por más que yo tenga una cuenta chetada, sí, porque la tengo, yo no estoy utilizando Hope ni nada de eso en este momento. Solo un Scorpion, que lo uso más que todo en situaciones para destruir algún Hope que me tenga fastidiado. Pero bueno, voy a mostrarles esto. Ya va, a ver. Ok. Ok, le voy a mostrar una parte que necesito mostrarles, que es por acá. Por acá. No, por acá. Ok. Fíjense. Son efectivas o no son efectivas estas escopetas. Bueno, gente, si ustedes juegan de forma individual como yo lo hago, ¿sí? No escuadrón, no nada de eso, estas escopetas no te convienen, ¿sí? No es lo tuyo, no te caigas a coba. Si ya tienes las metralletas bien niveladas, no vayas por estas escopetas. Pros y contra. Ok, vamos a comenzar con el pro para que vean el lado positivo. El pro es que si se te acerca lo suficiente un Arthur, ¡paf!, lo vuelves mierda, ¿sí? Si se acerca lo suficiente. Pero bueno, ¿cuál es el otro contra? Que obviamente que vas a recibir daño, te van a hacer burda de daño. Entonces pienso yo que con las metralletas puedes ir desgastándole el escudo al Arthur desde 500 metros. Y cuando llegue a ti, le puedes hacer la última estocada, ¿sí? Entonces, en mi opinión, yo me quedo, en el caso de Nodens, me quedo con las metralletas. Inclusive creo que la Rupture, no, vamos a ver cómo se llama, la Tiza. A ver, la Rupture es la que es para el Nodens. Es mejor opción en contra de un Arthur, ¿sí? Ojo, estoy hablando de un Arthur. Ahora, contra el Aumin. Contra el Aumin mil veces es mejor las metralletas. Tienes alcance, tienes poder de ataque. Entonces yo no me iría por eso. Yo sé que ustedes a veces me dicen en los comentarios, no, es que no sé, ya vi el canal de no sé quién, ni no sé quién mató no sé cuántos titanes. Bueno, yo no sé de verdad, no es por hablar mal, pero yo no sé de verdad contra quién juegan. Porque a mí, yo juego en Liga Campeón, a mí no me pasa eso. Por allí uno que otro video, como todo, me sale un squad o me sale un equipo muy débil, sí, Liga. Tengo un video donde maté 6 o 7 titanes y luego vi llegan maestro y experto. Y entonces yo dije, titanes, armas de titanes nivel 7, 8, 9, 10 por allí. Y los titanes nivel 20 y 30, obviamente que los iba a violar. Pero fíjense acá, aquí le hago daño a ese Arthur que venía lejos. Ya venía tocado, ya venía tocado, sí, ya venía las cosas como son, ¿no? No hay que caer esa coba acá.
ella viene tocado, pero fíjense acá, este Arthur viene de frente, un Arthur bien plantado, sí, o sea que me va a hacer temblar allí el celular cuando se me acerque. Yo tengo la cuestioncita esta de hacer los enlaces con el Noens, pero bueno, si no estuviese esa pared allí, el Arthur no se me acerca tanto. Ya venía toqueteado, fíjense, ya venía toqueteado y pum, me lo llevo en instantes. Pero obviamente que recibo el daño que, pues, no es que voy a salir ileso. Entonces, a mi parecer, sí son efectivas con el Noen, sí son bastante efectivas, pero me gustan más las metralletas, por lo cual no les diría, vuélvanse locos y vayan por las escopetas, ¿sí? No, no, por allí tengo una información bastante importante que se las voy a compartir mañana. Acerca de los titanes que no sabía. Entonces, con razón que las escopetas son efectivas con los que son de nivel bajo, los titanes. Pero bueno, entonces mi opinión es esa, ¿sí? Vamos a ver una batalla que tuve. Hoy no jugué, gente, no jugué. Fíjense, déjenme devolverme acá. Hoy no jugué, gente, porque estaba. No estaba con ánimo de jugar. Fíjense que va es. A 1 de la mañana. Dije, bueno, voy a hacer el video. Esta es la combinación que utilicé. Y estos son los módulos. También utilicé todo, dos Cannibal Reactor. Hice muchas pruebas. En mi opinión, el Cannibal Reactor no marca la diferencia en un robot como el Noens o en un Arthur. Es una diferencia muy mínima, gente. Por ahí tengo un video en el canal donde utilicé dos Cannibal Reactor y utilicé dos Antimatter Reactor para destruir a un Arthur nivel 90, que era el mío. Y es una vaina muy pequeña. Entonces, yo me quedo con el Antimatter Reactor porque me parece más efectivo, ¿sí? Esto fue lo que utilicé en el video. Este fue el hangar que utilicé en lo que les voy a mostrar. Creo que utilicé nada más esto, esto, esto y esto, si no me equivoco. Se los voy a presentar para que ustedes lo vean y pues tengamos allí una compartida. ¿Sí? Esto es una batalla competitiva. Ojo, yo no estoy en ningún clan, no estoy en nada porque esta cuenta es de youtuber, que no se les olvide eso, gente. ¿Sí? Entonces, estoy jugando la cuenta youtuber y no estoy jugando la mía porque no tengo más tiempo así de dedicarme a jugar todo el día así. Entonces, pues me toca escoger entre una y pues escojo esta para poder hacer haciendo concursos y cosas de esas cuando me toque. Bueno, gente, esta batallita estuvo bastante intensa, bastante intensa. Fue contra el clan este que se llama Sol. Había alguien de sinergia, no estaban completos, les faltaba un jugador para estar full escuadrón, pero bueno, casi full escuadrón contra randoms. Ustedes se pueden imaginar la violación que les toca a uno recibir. Mucha gente está interesada en el Fenrir, mucha gente opina por allí. Bueno, les voy a dar mi opinión más sincera de este robot. Es muy bueno, súper, súper efectivo. Aguanta, si lo tienes en nivel máximo, te aguanta de 3 a 5 kamehameha, inclusive hasta más si no son seguidos, ¿sí? O sea, si no te atacan dos a la vez o tres. Pero, ¿qué le sucede a este robot? Primer contra, consumo excesivo de pilas de energía. Para que este robot sea efectivo, tienes que utilizar preparación avanzada, sí, porque sí. Te hablo en Liga Campeón cuando te sale gente chetada, sí. Cuando te sale gente normal, no uso tanto preparación avanzada. Pero cuando sale gente chetada, sí te toca utilizar porque si no te comen el robot así en segundo. Lo otro que tienes que hacer para que sea súper súper efectivo, y porque sí, esto sí es sí porque sí, tienes que tener un piloto legendario. Está Bernadette en el pase de batalla, está San Nicolás y está Linda Cano. Yo considero que Linda Cano funciona muy bien si le colocas módulos atractivos bien nivelados y habilidades del piloto bien niveladas. Entonces, funciona bien. Si la tienes, utilízala, no te des mala vida. Si no lo tienes, cómprate San Nicolás. Si te compraste el pase de batalla, utiliza a Bernadette, ¿sí?
Lo único que vas a tener de contra es la cuestión de que te van a paralizar a cada instante. Inclusive con San Nicolás me lo hacen. Entonces no te des mala vida con eso. Entonces, ¿qué es lo otro que sí tienes que hacer? Subir las habilidades importantes de valor de San Nicolás. Durabilidad y regeneración del escudo Aegis. O la capacidad para que se recargue más rápido, ¿sí? Como la quieras llamar. Fíjense acá, aquí me sacrifico con mi Mercury. De verdad que este robot me encanta. Una vaina loca. Me jodió ese Hawk porque tenía antisigilo y me estaba esperando. Porque apenas salté, salió volando y activó el antisigilo, ¿sí? Pero así todo, pues, logro el cometido, que es comerme al Scorpio, comerme un Hawk y casi que me ceno también a ese otro Hawk. Si no fuese sido por el otro que tenía antisigilo, me lo ceno a todos allí. Entonces, bueno, gente, el premio es muy buena opción, pero es muy costoso. Tienes que subirle esas habilidades de piloto mínimo a T3 para que sea funcional. Entonces, ese es el aspecto negativo. Yo lo utilizo en cuenta sin módulos pasivos chetados, pero para que sea mucho más efectivo, dependiendo del piloto, tienes que utilizar Heavy Armor Kit o Fortifier, ¿sí? O hay gente que dice que Fortifier no sirve, no sé qué vaina. Bueno, a mí me funciona porque yo utilizo muchísimo el escudo Aegis. Quien no lo utilice, pues, ese es un pedo, ¿sí? Y lo otro que sí es súper chimbo del Fenrir es la velocidad que tiene cuando tiene el arma pesada activa, ¿sí? Cuando está en modo asalto, que te toca estar así a jugo porque tienes que recargar el escudo Aegis. Fíjense el detalle acá, vamos a hablar del primero. Fíjense esos minos que aparecen allí en el medio, que en verdad, gente, yo he visto videos y la gente como que pone cuento de esos videos de humo, porque es que no sirven, don coño. O sea, esos minos son buenos, son divertidos, vas a destruir a titanes nivel 40, 50, pero ya después del titán nivel 100, lo dudo mucho que sea tan efectivo, ¿sí? 110... 115 te va a quedar difícil, al menos que lo tengas super maximizado, y así todo no vas a poder. Entonces, no como un cuento con el titán minos. De verdad que a mí me parece que es un titán que no sirve para un coño. Me parece más efectivo el Noens. El titán minos, pues, es como, no sé, te paralizan, te suprimen, te congela, te hacen toda vaina, y cuando te quedas en el escudo, pues te destrozan. Aquí estoy aplicando otra vez la buscada, el beso sucio, me le pego, uff, y o sea, yo me imagino, bueno, yo me divierto cuando juego esto. De verdad, que a pesar de que pierdo y me violan, como me divierto cuando le hago la vida imposible a un titán de estos. Quizás no está super chetado, pero supongo que está chetado porque es del clan este sol. Es un clan bastante competitivo, muy bueno. Un saludo a la gente que forma parte de esa familia, de ese clan. De verdad que son muy buenos. Fíjense acá. Salgo con el Noens. ¿Cuál es el panorama? Primero, mapa abierto, no tengo dónde esconder a mi Noens, sino adelante, y tengo varios Aumins por allí en el campo de batalla enemigo. No tengo ningún Arthur porque mi equipo salió con Minos y los volvió mierda, porque el Minos no es competencia en contra del Aumin maximizado, en contra del Arthur maximizado, en contra de etcétera, ¿sí? No. Esa es mi opinión. Bueno, eso es lo que yo he testeado y he jugado muchísimo con el Minos. Yo lo tengo en mi cuenta solo por diversión. No lo pienso subir, al menos que, bueno, no sé, suceda algo y lo suba. Pero no pienso subirlo a un nivel así, máximo. Lo tengo así como me lo regalaron. Entonces, fíjense este detalle. Quizás alguno va a decir, no, pinceladas, es que no supiste utilizarlo, no sé qué. Yo aquí me escondo lo máximo que puedo detrás de este murito, y fíjense, no tengo alcance para comenzar a hacer retroceder a la Uminci con 500 metros con las metalletas. Fuese hecho medio retroceder a la Umin cuando entre en alcance. Aquí lo que hago es tratar de hacer enlaces para que no sufra tanto daño, ¿sí? Porque a juego me toca recibir daño para poder adelantar filas. Entonces, pues fíjense, no tengo ese alcance. Aquí comienzo a hacer daño a ese Arthur, pero no es un daño descomunal. Ese Arthur está bien plantado, ¿sí? Pienso yo que le hace más daño ese Kamehameha que yo. Yo me voy hacia adelante, me vuelvo loco, porque fíjense la barra. Ya sabía que íbamos a perder,
y dije, bueno, voy a sacrificar esta vaina, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede comúnmente? ¿Sí? Esto es un caso que te puede suceder a ti que estás jugando. Te sale un Arthur bien plantado, te salen unos Jaumin detrás, salen otros Novens. Entonces, estas armas son efectivas, pero no, o sea, tiene que estar el Arthur muy cerca para que tú le causes bastante daño, ¿sí? Le vas a causar daño, le vas a bajar vida, pero no un daño significativo. Con las metralletas, te comes el escudo del Arthur, alejas a los Jaumin, ¿sí? Obviamente, si son 600 metros, no los alejan mucho porque se mantiene a distancia, pero los alejas, o sea, no se te van a acercar. Y puedes combatir contra otro amigo Nodens. Si te consigues un Nodens de nivel 60, 70, 80 y tú tienes todo maximizado, lo vas a destruir. Si te consigues un Omin nivel bajo 60, 50, lo vas a destruir. Si te consigues un Arthur nivel bajo, también lo vas a destruir. Pero si te consigues un equipito así, como están viendo en pantalla, lamentándolo mucho, no es lo que va a suceder, ¿sí? No haces mucho daño, no tienes impacto, ¿sí? No marca la diferencia. Sí marca la diferencia cuando tienes un combate frente a frente. Sí vas a tener más oportunidad de destruir a un titán. Pero estratégicamente, ¿sí? En el campo de batalla, sacándole provecho, no me gustan estas armas en el Novens. Me parece mejor opción las metralletas y las que son las armas ciclón. Me parece mucha mejor opción. Déjenme ver si se llama Ciclón, porque yo a veces me confundo con los nombres. A ver, Ciclón, si sí, se llama Ciclón. Entonces, pues nada, gente, esa es mi opinión de estas armas. Sí son efectivas con el Arthur. Con el Arthur sí son muy efectivas cuando tienes combate cuerpo a cuerpo contra otro Arthur. Inclusive cuando el Aumin está por allí en los 400 metros. Pero es porque la pesada hace mucho, mucho más daño. Entonces, sí vale la pena. Les voy a traer un video con el Arthur, un video competitivo, ¿sí? Por allí contra alguien bien plantado, ¿sí? Porque tengo un video donde maté 5, no, 4 a un fin con el Arthur, pero luego me di cuenta que eran a un fin de plastilina. Y dije, no, bueno, así cualquiera los mata. Bueno, gente, ya me despido. Espero que la estén pasando muy bien. No se les olvide estar pendiente del concurso de los drones que estoy haciendo en el canal. Voy a sacar otro video este fin de semana para que concursen y puedan tener más chance de ganar así un dron. El dron de pana, voy a tratar de que sea bastante, bastante competitivo, bastante interesante de armar. Y les voy a presentar la versión accesible, ¿sí? Con Microchip T2 y Microchip T3, para que ustedes tengan una idea de cómo va a funcionar. Bueno, gente, nos vemos. Bye, bye.